Amigos, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos. Y en este último programa del año, pues hemos eh, querido seguir al hilo de la propuesta pastoral diocesana de estos tres años, de estos tres próximos cursos, seguir profundizando en la riqueza de la vocación laical. Y en concreto, hoy nos vamos a centrar en los jóvenes, en algunos de los jóvenes de nuestra archidiócesis de, de Toledo que viven su misión y su vocación dentro de los guías y scouts de Europa, que estarán en unos momentos con nosotros para ofrecernos su testimonio. Pero antes vamos a hablar de la importancia también de los procesos formativos de cara a los jóvenes que mantienen un compromiso en su parroquia y eh, de estos grupos. Vamos a descubrir también cómo viven su fe, en este caso y de manera más concreta en la parroquia de Valmojado, porque nos visitan dos miembros de esta parroquia, uno de ellos que ejerce como acompañante de los jóvenes y eh, bueno pues con él ha venido también una de estas jóvenes saludamos en primer lugar a Cecilio Domínguez y a Judith Herrera qué tal bienvenidos muy bien buenas noches Conchi y acompañándoles Fran Ramírez que en esto del acompañamiento de jóvenes él pertenece a la parroquia San Benito de Yepes uh -huh. y yo creo que también puedo aportar y mucho ...Fran, ya muchísimas verdad. gracias por estar un placer, con nosotros feliz Navidad feliz Navidad bueno vamos a empezar en primer lugar yo necesito que me presentéis el itinerario formativo Aquí se ha hablado mucho y es una de las insistencias, también el señor arzobispo en su carta pastoral con motivo de este curso, así lo indica, ¿no? la importancia de la formación. De hecho, en unos días viviremos un encuentro formativo muy importante como son las jornadas de pastoral. ¿no? Pero si la formación es importante en los adultos comprometidos, laicos, convencidos dentro de la Iglesia, en el caso de los jóvenes, ¿cómo lo veis? ¿Vosotros que acompañáis a, a jóvenes es importante o no la formación? La formación es una palabra así que a priori a los jóvenes no les engancha muchísimo, porque es una palabra así como que parece académica, como sí. que parece seria, aburrida, y es fundamental. Claro, la formación viene precedida de un encuentro con Jesucristo, evidentemente, que es el que nos salva, el que nos da vida, el que nos ama, y viene precedida de un acompañamiento que es fundamental. Ese primer anuncio, ese encuentro con Jesucristo, ese acompañamiento por parte de, de, de buenos acompañantes, de acompañantes formados, arraigados en Cristo, es lo que posibilita esos procesos formativos que podemos dar a los jóvenes y adolescentes. Porque es importante saber cosas de Dios, es importante evidentemente, pero sobre todo es vivirlas, es tener esos procesos de formación en clave vivencial, en clave testimonial, que vaya arraigando ese gusto, ese cariño, ese amor primero que el Señor infundió en su corazón y que lo vayan articulando de una manera normalizada en su vida. Natural. Que eso es, que lo extraordinario de ese primer encuentro, pues sea ordinario en sus vidas y que lo vivan con muchísima alegría. Mm -hmm. Ya ves pues que esto de la formación, como bien decía Fran, Ceci los jóvenes cuesta. Sí, los jóvenes y los adolescentes, que es en la, en la, sí. en la rama, yo creo que es donde, donde se produce ese primer desenganche. La clave está en la adolescencia, para cuando los, los chicos llegan a la juventud y hayan tenido ya ese, esa primera experiencia de encuentro con, con Jesús que realmente es el que, el que nos puede cambiar y el que nos toca entonces la, lo apuntaba Fran muy bien que no es solamente la formación sino el acompañamiento entonces nosotros allá en la parroquia eh, seguimos un itinerario que está for, eh, basado en esas dos en esas dos patas de ese banco la formación pero principalmente el acompañamiento que los chicos eh, se sientan acompañados y tengan un, un joven o un adulto de referencia que está con ellos, que pasa tiempo con ellos y que les acompaña en todas las partes de, del proceso para que eh, bueno, ellos eh, dejen, de, eh, dejen de ver la formación como algo tedioso, algo aburrido, algo académico, como decía antes Fran, que les recuerda al instituto sí. y vean como que la formación es necesaria, que, nece que, que, tengan, eh, que creemos en ellos esa sed de Dios, de querer saber qué nos dice, cómo nos habla. Uh -huh. Judith, eh, perteneces a la parroquia Valmojado uh -huh. y perteneces a uno de estos grupos de los que hablaremos eh, y que forman parte del IFORMA, ¿no? de este uh -huh. itinerario, este proceso de formación. ¿Tú cómo llegas a este grupo? Cuéntame. Pues yo ya iba a hacer la confirmación y entonces pues se nos presentó la oportunidad de poder seguir nuestra formación a través de estos grupos. Y vinieron pues varios jóvenes y vinieron a darnos su testimonio y cómo ellos lo vivían, cómo les había ayudado, el bien que les había hecho. Y pues al final descubres que siempre ganas. Y entonces nos convencieron uh -huh. y un grupito de los que nos confirmamos pues acabamos yendo y dijimos, oye, ¿por qué no? O sea, y... después de haberos confirmado, uh -huh. iniciáis este proceso, ¿no? Este sí. recorrido. ¿Y qué tal? Pues súper bien. Nos divertimos un montón, aprendemos un montón... Y al final te sientes acompañado y también te sientes dentro de un grupo, dentro de la comunidad, porque no es ya solamente tu grupito con el que te has confirmado, sino que hay una relación con todos los demás. Y entonces te sientes acompañado tanto por adultos, por jóvenes, por adolescentes que son más o menos de tu misma edad. Y es una experiencia que te acerca muchísimo a Cristo porque al final también ves que no estás solo, que hay mucha más gente con la que compartes uh -huh. la fe. ¿Y otros se han quedado por el camino? Que decías tú que erais un grupo de confirmación, pero que... Sí, pues hay muchos que pues eso, ven lo de la formación como, bueno, esto es otra vez catequesis, sí. es otro rollo, no... ¿Vamos a hacer lo mismo? Pues, ¿para qué? Y al final luego vas y descubres que no, que es totalmente distinto, es otra dinámica y que no tiene nada que ver con la catequesis, que es otra etapa totalmente aparte. Uh -huh. Yo te voy a pedir que enseñes el libro... Eh, donde está recogido pues, todo lo que es el compendio de temas y sí. demás de, de Liforma, de, sí. de este proceso que estáis siguiendo. Porque bueno Fran eh, también participó como autor uh -huh. de él y, y Cecil lo está aplicando ¿no? sí. y también lo conoce bastante, bastante bien, bastante de cerca. Contadme, ¿qué es Liforma? Liforma es un itinerario de formación de adolescentes, de ahí la, la palabra de forma promovido por la Delegación de Juventud y Adolescencia de la de nuestra diócesis, de la diócesis de Toledo. Allá por el año, creo que fue como en el 2010, en torno al 2010-2012, en torno a la JMJ de Madrid, se forjó, aunque los años me pueden bailar, se forjó la idea de que existía una carencia importante en los procesos formativos en clave adolescente. Pues a lo mejor teníamos una propuesta para los jóvenes, varias uh -huh. propuestas de varias asociaciones, movimientos, incluso algunas parroquias tenían habilitado procesos formativos en clave catequética para los jóvenes, pero a lo mejor los adolescentes... Pues no tenían, no tenían esa no tenían ese agua para beber a partir de ese encuentro con el Señor, como hemos dicho antes. Entonces, Raúl Tinajero, en aquel entonces delegado de la juventud, con unos cuantos locos y locas que creíamos que realmente los adolescentes, pues hay que entretenerles, hay que divertirles, hay que llevarles a hacer eh, eh, opciones de ocio y tiempo libre ilusionantes y apasionantes, pero también hay que formarles para que conozcan el amor desde la sí. profundidad del ser cristiano. ¿no? Pues empezamos a configurar un itinerario con las claves de la revisión de vida. Con las claves de la acción católica es ver, juzgar y actuar, que propiamente no están específicamente con esas palabras puestas en el itinerario, porque utilizamos esa terminología un poco más juvenil, un poco más adolescente, para que, para que vean que porque a lo mejor esos pues, verbos se pueden pues, nombrar de otra manera. ¿no? Y por medio de dinámicas, por medio de esa visión de, su, de la realidad, de, de pasar todo por el filtro del evangelio y volver otra vez a la vida, desde la vida para volver a la vida intentamos pues confortar el corazón de los adolescentes en clave de un montón de, de temas que entendemos que les interesan no solo por, del carisma de sus sensaciones personales como adolescentes sino también de la doctrina social de la Iglesia es un itinerario adolescente dinámico fresco y in, que integra todas las dimensiones de la fe y todos los aspectos de la fe uh -huh. por ejemplo temas sí que vamos a encontrar en el IFORMA, temas pues le... que, que les sean también pues, atractivos, o sea, estamos hablando de adolescentes. Pues la, la importancia de tener un grupo de referencia, de tener sí. un grupo de formación. En, en la adolescencia, los chicos, eh, una de las cosas que principalmente, eh, o necesidades que tienen, es que necesitan o quieren eh, sentirse parte de algo más grande. Y estos grupos les ayudan a formarse par eh, parte de algo más grande. Es ¿Vale? la, la típica época en la que los chicos empiezan con las pandillas, los 12, 13, 14 sí. años, entonces eh, necesitan sentirse parte de algo. Eh, la parroquia también, eh, ¿qué podemos hacer nosotros por la parroquia? ¿Vale? Decía Fran que el, el ejedro de, lo, de, los, de los temas es el vez de jugar a actuar, pero en estos temas encontraremos otros tres pasos más. Después del ver viene un celebrar, es decir, una, una, una celebración, una oración que tenemos también que trabajar con los adolescentes la oración. Mira también un videoforum, es decir, para hacérselo también a los chicos pues uh -huh. más amable son películas que están, están seleccionadas, están eh, eh, elegidas adrede con cada uno de estos temas para trabajar eh, ciertos aspectos. Son películas que a ellos les resultan al principio, bueno, sí, sí, no sé, esta peli y tal, pero uh -huh. a, a medida que empezamos a verlas, y claro, nunca en una sesión te da tiempo, eh, ellos, hay un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque al final son películas que les enganchan, porque tienen mucho mensaje. Y luego sí que al final hacemos un videoforum del que sacamos también siempre un, una, una, una visión general, cómo están ellos, cómo lo han visto y qué nos quieren transmitir a través de la, a, a través de la película. Y luego como última, para cerrar cada uno de los temas, viene una, una opción eh, que lo apuntaba antes Fran y muy importante, que es la del ocio, hacer algo de ocio con ellos. Y, y que no tenga que ver con nada de las porras es decir nos vamos a la bolera nos vamos al sanadú a pasar la tarde nos vamos mm. a conocer Toledo eh, es decir pasar un rato de ocio con ellos ahí por eso eh, hacía antes hincapié en la importancia que tiene acompañante de, de El los pasar tiempo, ¿no? En, 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 en pasar tiempo con ellos y en hacer cosas con ellos y puede ser una dinámica de presentación de un tema que puede ser una oración que puede ser ir a echar una partida a los bolos, pero que ellos vean que tienen un joven o un adulto que está pasando tiempo con ellos para y ahí en ese en ese pasar tiempo y que vean que un adulto está con ellos ellos descubren ostras esto tiene que ser importante para que una persona más mayor que yo quiera estar aquí conmigo hablándome de todas estas cosas esto tiene que ser importante uh -huh. y, y muchos de ellos se, se animan digo, y se animan y, y siguen Judith cuánto tiempo llevas pues yo empecé en el 2018 este ya llevaría tres años, este sería el cuarto. Cuatro años. Háblame de tu experiencia en este itinerario, a veces aburrido, entiendo. Otras pues veces, ¿no? la verdad que, que no, porque era siempre como estar <laughs> moviéndote por un lado. Venga, que entroces ahí delante, hombre. <laughs> hombre, yo qué sé, a lo mejor alguna vez llegas y dices, pues hoy me apetecía moverme un poco, lo que sea, pero al final como que te acabas enganchando a lo que sea, sea más tranquilo, sea más sí. movido, porque teníamos un montón de dinámicas, que al final nos reíamos entre todos y te presentan el tema. Luego a lo mejor es verdad que teníamos rato más de tranquilidad, pero que a veces también a lo largo de la semana lo necesitas y te vienen bien. Luego, pues, por ejemplo, la película, que siempre íbamos con unos boles así de palomitas, súper guay, allí todos pegándonos por la comida, cinco minutos más, todos que teníamos que ir a música después, ya igual, llevamos cinco minutos tarde. Y luego las salidas, pues, por ejemplo, también fuimos a la Bolera una vez, otra vez fuimos a Yepes a ver una obra de teatro de, de Semana Santa. Eh, luego también, por ejemplo, con todos los grupos de Iforma, el año pasado fuimos a Gredos a una excursión allí por el campo, todos juntos, a disfrutar un día de la naturaleza. Y, y también es verdad que eso, como es importante también, no solo nuestro grupo, sino sentirnos parte de un grupo mayor y unirnos todos los grupos, tenemos fechas señaladas. Por ejemplo, la vigilia de la Inmaculada era un día top. Porque lo preparamos nosotros y luego nos quedamos a cenar y, luego, y, pre, y presentamos al nuevo agente que se había confirmado, que iba a entrar a los grupos, hacíamos furor con ellos, jugábamos. O, por ejemplo, el día de la Vigilia Pascual, que también lo, presentaba, que lo preparamos nosotros, tenemos un papel especial. Y te sientes, pues te hace sentir también ahí importante dentro de la parroquia, que estás ayudando, que eres ahí protagonista, no sé, también te hace sentir importante. Mm, o sea, que salís con ganas de más. Sí. Pero esto lo entienden así todos los que te rodean, quiero decir. Eh, o tienes amigos o conocidos que dicen, bueno, y otra vez te vas a encerrar ahí. Sí, un poco no la No es verdad. suficiente con ir a misa los domingos. ¿Y tú qué les dices? Pues que, es que no tiene nada que ver, es que te, no se te da la vida, es como un empujón para seguir con la semana. Y que si ya has cansado de los estudios y el instituto, pues llegas ahí y es como un empujón, es como para recargar las pilas, que no sé, no, no es aburrido, no es que te sientes ahí como se piensa la gente, que vamos ahí a rezar, como a dar otra vez un tema, copiar, no, no, es que es totalmente distinto, es que es casi mejor que irte de fiesta a veces. O sea, que muchos por desconocimiento lo... Sí. No sé si queréis apuntar algo de lo es que está Es apasionante lo que dice Judith, porque sí. durante un montón de tiempo, pues estuvimos configurando el Iforma, como te digo, pues estos conjunto de personas que, que creíamos en los procesos de formación, acompañados, arraigados en la parroquia, pero claro, verlo en Judith, cómo con esa pasión lo va diciendo y con esas frases tan lapidarias y tan potentes de un adolescente, pues es lo que realmente te dice, pues bueno, ha merecido la pena tanto trabajo y realmente eso, todo lo que intentábamos ahí plasmar en el libro, todo nuestro sueño, nuestras ideas, nuestros proyectos, iniciativas, se concreta en una frase que lo define perfectamente Judith. El, el grupo y la comunidad es fundamental, fundamental. Este, el Iforma es un libro, el Iforma es un medio, el Iforma es una propuesta de procesos, no es una varita mágica para hacer cristianos. Lo que hace cristianos es arraigarte, por supuesto a Jesucristo, pero en una casa, en un hogar, en la parroquia, que te posibilita espacios, que son los grupos que donde te sientes como en un hogar, como ha dicho Judith, que te sientes ahí como en casa. Lo de menos es que comamos palomitas, veamos películas o, sí. o habilitemos a lo mejor un proceso de fe, que por supuesto hay que hacerlo, las palomitas, los procesos de fe y estar acompañados. Pero es, es que te sientas bien, te sientas en torno a un, a un grupo que te quiere, que te forma, que rezas juntos y que te envía a la misión. Y todo eso lo posibilita la parroquia, tu casa, la que te ha dado todos los sacramentos y ahora te permite también tener un camino para seguir creciendo y madurando en la fe desde la adolescencia, juventud, para toda la vida. Uh -huh. sí, sí. Yo mira, apuntar, habló antes eh, Fran del libro y Judy lo ojeaba, lo, lo curioso de este proceso de, de formación es que ellos no tienen nada. Es decir, este libro es el libro del acompañante. El acompañante es el que tiene el material, el, el acompañante es el que lo gestiona todo y en función también de cómo vengan esa semana porque pues pues, claro. pues son 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 adolescentes son volubles entonces una semana están aquí otra están aquí para ellos todas las emociones que viene al instituto es lo más grande nosotros ya lo vemos desde una desde una experiencia y, y muchas veces pues vas con una dinámica preparada o, o, o con un, con unos textos de la Biblia y dices, caramba, hoy no podemos... Pero porque ellos necesitan contarte pues, que han discutido con su mejor amigo en el instituto o han tenido un examen de matemáticas y les ha salido fatal. Entonces, muchas veces también pues tenemos que amoldarnos y tenemos que estar ahí. Esa es la, la función del acompañante. No solamente cogerte un libro y fusilarlo y decir, venga, nos tenemos que machacar sí, los seis temas en eh, este curso. Y lo, lo terminamos en abril mejor que en mayo. ¿no? Eh, de hecho, hay cuatro, cuatro libros. Eh, están pensados para cuatro años, pero no, 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 no llegan. Es decir, no, no es que no lleguen, es que se pasan, es decir, necesitarían más tiempo. Uh -huh. y, y ellos en ese proceso de eh, cuatro o cinco años, eh, yo, yo que llevo ya varios grupos acompañados, hemos experimentado desde que los coges recién confirmados con 13, 14 años hasta que los dejas uh -huh. en puertas de, de, de la universidad, en primero segundo bachillerato, o algunos que los hemos acompañado hasta el primer año de carrera, caramba. Ostras, ves un cambio ahí y, y, sobre todo, un crecimiento a nivel humano y a nivel, a nivel de fe brutal. Entonces, ya te digo que no, ellos no sí. llevan un libro y es, es lo que me parece claro. interesante de este, de este itinerario. De que ellos propuesta. ellos no. llegan allí a la, a la sesión con las manos en los bolsillos, con una libretita, que nosotros en algún momento les regalamos una libretita, un cuadernito para que apunten sus cosas y, y, ya, está. y ya está. Entonces, es. Eh, también te da esa, esa frescura, esa, esa libertad de decir: A ver, pues hoy vamos a hablar o de esto, de lo otro, o mira, que esto preparado y tenemos que reconducirlo por este lado, porque hemos visto que los chicos, pues esta semana necesitan otra cosa. Uh -huh. Entonces, que estemos ahí siempre receptivos y que, sobre todo, ellos también se sientan escuchados. Que un, muchas de las cosas que dicen ellos cuando van a, a, a presentar el informe a los que se van a confirmar dicen: Es que mola porque hablamos de nuestras cosas. <laughs> hablamos de nuestras cosas, y bueno, pues sí hablamos de nuestras cosas, pero en, en otra clave también. Y, pero que ellos sientan eh, que es, es como su momento, es, eh, es muy guay. Sí que es cierto que el, el, el primer año, sobre todo los primeros meses, cuesta mucho vencer. Es más duro quizá, ¿no? Es el más duro porque ellos vienen, salen de un proceso catequético que, eh, que, que finaliza con la iniciación cristiana, con la confirmación. Entonces, ellos la, la referencia que tienen es decir, a ver, voy a la iglesia, voy al centro, eh, voy a tener un adulto, un joven, una persona de referencia esto es catequesis. Claro. Entonces es convencerles, porque yo solo. Se lo podemos decir en, mm. hasta en idiomas, pero no lo van a entender. Se tienen que convencer. Y lo que le decimos siempre venid, experimentad y probad. Y una vez que lo probéis, ya, decidme si es catequesis o no. Pero les cuesta mucho también vencer uh -huh. ese prejuicio, ¿no? Es decir, es que no, es que es otra cosa. Es otra bueno, cosa. ¿y vosotros esto por qué? Porque yo sé en el caso de Fran que él también fue acompañado. Mm. ¿No? ¿Que ¿Por qué promovemos ¿Por todo qué, esto? ¿Por qué sois ahora acompañantes? <laughs> Quizá bueno, por lo que habéis vivido también en vuestra etapa de adolescentes. Sí, sí, es, es totalmente eso. Um, yo estoy aquí y est estoy prestando un servicio a la Iglesia, que es un regalo totalmente de la vida, de Dios y de la Iglesia, porque fui acompañado en mi, en mi momento. A mí me invitaron, yo también promuevo mucho y, y anuncio mucho, y yo creo que hay que hablar mucho de la cultura de la invitación. Importante es decir, oye, mira, pues yo estoy en una parroquia, yo estoy en un grupo de jóvenes, yo estoy haciendo actividades de pastoral juvenil, me va bien, no soy un tío raro, no tengo esporas verdes en el brazo, no me salen cosas rarísimas, ¿por qué no? Te vienes conmigo, o sea, esa cultura de la invitación fue importante para mí y también la cultura del acompañamiento, una persona que eh, supiera decirme la palabra adecuada, que habilitara los instrumentos, estos procesos formativos para que yo fuera gustando a Dios. Una iglesia que me amparase. Todo eso no deja de ser una cultura del acompañamiento, una cultura de estar pendiente del ser, de, de, a lo que el Señor dedica a su vida, que es a cada uno de nosotros. Si, en, si el Señor se ha querido encontrar con nosotros, quiere que cuidemos a esa gente también. Quiere que habilitemos ese tesoro tan importante que ha, que ha mostrado en nuestro corazón, dándole la llave para abrir ese cofre y demostrar que realmente lo que hay es, pues es luminoso. Pues todo eso se hace con una persona, pues, que acompañe, una persona que esté totalmente arraigada en Jesucristo y que crea que los procesos de formación acompañados, vivenciales, testimoniales, llenos de vida, de pasión, de dinamismo, pero acompañados, sean definitivos para, para promover que los cristianos pues, maduren ese proceso en su corazón. Yo siempre digo que apostemos y en esto por pues, la parroquia de Balmujado, creo que hay una parroquia también apostó por esto, sacerdotes, por pues, don Emilio en su día, don Enrique en la parroquia de Balmujado y tantos otros. En nuestra diócesis tenemos que apostar por el riego por goteo. Esto eh, no es un chaparrón. Esto no es una gran un chaparrón que, que te venga la gracia así a lo loco. Los chaparrones algunas veces calan y otras veces sí. se secan muy rápido. Esto es un riego por goteo que no destruye nada, va calando en tu corazón, va calando ese proceso acompañado, ese proceso en la parroquia, va calando las diferentes dimensiones de la fe para hacerte entendemos, creemos y deseamos un cristiano maduro que transforme el mundo. Uh -huh. sí. Yo en mi caso no, no tuve la suerte en la, en la adolescencia o en la primera etapa de la juventud de, de que en la parroquia en la, en, la que, en la que yo estaba poderme sentir acompañado. Es decir, aquí pues me tuve que buscar yo un poquito la, la vida. Siempre he tenido inquietud y siempre he sido un, un tío que me ha gustado moverme y... Pues me apuntaba a Estrés e me me plantaba una convivencia de, en el arciprestado, es decir, me buscaba la vida. Y en ese buscarme la, la vida, pues el Señor desapareció en mi camino y, bueno, pues me fue diciendo por aquí, por allí, por el otro lado. Entonces me fue encauzando. Y, bueno, ya una vez, ya, ya más de adulto, más de. ya sentado a la parroquia, pues en la parroquia en la que, me, la que me, me pide ese compromiso. A, a Primero fue dando catequesis y luego fue acompañando jóvenes yo siempre he estado dispuesto para la parroquia, para lo que necesiten, y me dijeron, uh -huh. pues hay que acompañar jóvenes, dijimos, pues para, tengo los faroles, o sea, que no hay, es que no hay no hay ningún problema, es decir, además que me parece un, una, una tarea súper, súper bonita, es un regalo, es decir, el poder, eh, el, el tener la suerte de poder estar acompañando a adolescentes desde los 13 años, 12-13, hasta los 18, me parece un regalo, porque porque es una etapa muy convulsa de los chicos, que son muy... Están como las veletas, hoy les viene el aire de un lado les viene eh, les viene del otro, y, y necesitan sentirse acompañados. Necesitan una, un, un, un guía que, que esté a su lado, que les escuche, que les vaya orientando y, y que le vaya marcando un poquito sí. el camino. Y que cuando nos equivoquemos, o se equivoquen, o yo o nosotros nos equivoquemos, que, que sepan que tienen ahí un acompañante que ya Mira, no pasa nada, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos para adelante. Uh -huh. si, si los caminos del Señor son así. Uh -huh. Judith, me ha parecido entenderte antes que, que tu vida no sería la misma sin estos grupos, sin este grupo. ¿Te ha tocado en alguna ocasión anunciar a los que se acaban de confirmar la posibilidad que tienen de entrar a formar parte de estos grupos? Yo creo que desde que entramos, más o menos, cada, eh, uno de cada grupo va yendo. Entonces, desde que entré el primer año, ese año no porque entré yo, pero desde el siguiente yo creo que he ido todos los años y he podido a, a comunicar un poco pues, eso, de que iba. Que sentíamos y que se animaran. Uh -huh. o sea que... ¿Y te resulta fácil? Si te pido que lo hagas aquí ya con esto cerramos la entrevista. <laughs> pues, pues sí, la verdad que sí, porque no sé ya como que nos sale solo. Es algo como tan natural que lo decimos un montón. Pues lo primero siempre que le decimos a los chicos es que es un lugar de confianza también. Por ellos vienen de eso de catequesis que es recibir. Y tú también eh, allí. Recibes, pero también puedes dar, pues puedes contar tus experiencias, puedes aportar todo lo que tengas. Entonces, es un sitio de confianza en el que también no se te va a juzgar. Por eso es una etapa en la que te sientes como que cualquier persona puede estar pensando algo mal de ti, porque has hecho esto, porque has hecho el otro. No. Es un sitio de confianza en el que tú puedes hablar de lo que de verdad sientas, lo que te pase, sin miedo a que te pase nada y te digan nada malo ni nada, que solo te van a ayudar. Luego también que le decimos que es totalmente distinto a la catequesis, que uh -huh. es un sitio divertido en el que ves de otra manera a Jesús, eh, te acercan de otra manera diferente y te sientes acompañado, que al final formas pandilla, porque ese sitio de confianza te da como otra, otra clase de amigos en las que también apoyarte en los momentos difíciles y que al final pues es un regalo y que te vas a pasar súper bien pues yo creo que ya poco más se puede decir sí. muchísimas gracias Judith por Nada. estar con nosotros gracias Ceci Fran gracias, a ti. gracias por vuestro testimonio también y bueno pues ahora vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos porque vamos a seguir descubriendo cómo hay otros jóvenes que también se dedican en el acompañamiento a, con adolescentes y en este caso con niños enseguida están con nosotros los guías y scouts de Europa Continuamos en el programa para conocer una de las realidades que están presentes en la Archidiócesis de Toledo, en la que colaboran y de la que participan numerosos jóvenes y niños. Eh, les contamos así brevemente que ellos aplican el método Scout tradicional, que está basado en la educación cristiana y cívica de los jóvenes mediante el respeto a la Ley Scout, el empleo del sistema de patrullas y la práctica del juego y de la vida. En la naturaleza. Se les conoce también como Distrito de Toledo, aunque más familiarmente, pues podemos eh, hablar de los scouts. Y para eso, para conocerlos eh, con más detalle, tenemos hoy a tres invitados. En primer lugar, saludamos a Sara Campoy. Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Está con nosotros también Tomás Benayas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Y Ana Jurado. ¿Qué tal? Hola, bien, gracias. Bueno, pues vamos a empezar situando este movimiento, eh, porque bueno, pues alguien puede tener una aproximación, una idea, pero en realidad, ¿qué es el movimiento Scout? ¿Cómo y cuándo surge? Pues si te parece, empiezo yo ¿Sí? y también pues, me presento un poco. Eh, bueno, me llamo Sara y tengo 22 años. Entré en los Scouts eh, pues hace ya mucho tiempo, con 10 años, y, y pues eh, llevo ya 6 años de participando de esta vida de los Scouts. Y después he estado siete años como, como jefa, este es mi séptimo año. Eh, los scouts, que es? Pues es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque eh, podría resumirse en que es un estilo de vida mm. en el que nosotros hemos decidido formar parte. Y, y bueno, empieza, los inicios que tiene, pues empieza con Baden Powell, que era un militar inglés que se fue a la, a la guerra y cuando volvió, pues vio la realidad de los jóvenes de Inglaterra que estaban en las calles con la violencia bueno pues eh, con, con esa desoledad soledad que, que hace estar sin dios no y decidió eh, formar grupos de jóvenes para empezar a, a crear una metodología que sería el escultismo eh, el método scout más adelante el padre sevin que es francés incluyó el, el catolicismo en, en este método uh -huh. y, y bueno pues así hasta, lo, hasta el día de hoy entonces, eh, pues actualmente el, el método que nosotros ponemos en práctica eh, voy a utilizar un símil con la iglesia para ¿Sí? explicar qué es los scouts y, y en, qué, que, en qué situación estamos. ¿no? La iglesia podríamos decir que tiene una puerta de entrada, eh, donde pues, la gente está o fuera o dentro, luego también está la, la parte de la nave central, el altar, uh -huh. y luego la sacristía dentro de la iglesia encontramos distintos movimientos que se sitúan en función sí. del servicio que dan a la iglesia. de su carisma claro y de... entonces eh, por ejemplo pues por decir algo en la sacristía estarían los sacerdotes que ya han consagrado su vida a dios las religiosas dentro de la nave central están todas esas realidades que nos hacen pues, mejorar en nuestra fe profundizar crecer y en la puerta estarían aquellas que cogen a la gente que está fuera y les invitan a entrar. ¿Nosotros dónde nos situaríamos? Pues en verdad, eh, analizando esto, estamos un poco en todas partes, porque somos un instrumento de, de iniciación a la Iglesia a través de esos niños que entran, que se van formando. Tenemos familias que, que no son católicas. Entonces, eh, el, único, la, el único momento en el que hab, escuchan hablar de Dios es en los Scouts aunque no sea continuamente, porque nosotros buscamos la, la formación integral de la persona, no simplemente mm. espiritual. Luego también estamos dentro de la Iglesia, profundizando, ya que he dicho que es un camino de, de santidad sí. a largo plazo, que nosotros, por ejemplo, hemos elegido. De hecho, por eso estáis aquí. Claro. Laicos sí, sí. por vocación, o sea, lo que queremos por es supuesto. descubrir como jóvenes... Eh, en la Archidiócesis de Toledo, eh, pues, eh, dan, bueno, pues cumplen o, o viven su misión ¿no? como laicos en la iglesia. Uh -huh. Y por eso estáis aquí invitados. Sí, y luego también tenemos en esa sacristía pues, sí. gente que, que es scout, que sigue siendo scout porque al final eres scout para toda la vida. Eh, pues que se han consagrado en el sacerdocio o en la vida consagrada. Tenemos varios sacerdotes sí. y seminaristas. De hecho, eh, empezó un sacerdote, ¿verdad? Sí, Pepe Ronda. Pepe Ronda en los años 80 empezó sí. con los scouts aquí en Toledo. Que es como pues, llegan los inicios de los scouts aquí. O sea, los scouts en Toledo, si hay que poner una fecha, eh, en los 80. Sí, sí. Con, con Pepe Ronda. Más o menos. Sí. Con una persona que ahora ya es sacerdote, incluso. Sí. He visto que en vuestra página web, yo ya lo voy a citar, porque tenéis una web, la verdad es que muy completa y, 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 y que nos sirve para darnos una idea ¿no? de, de, de lo que sois y de lo que vivís, ¿no? de todo lo que hacéis. Eh, bueno, pues ahí aparecen incluso imágenes de, eh, por ejemplo, la ordenación sacerdotal de uno de los vuestros, me vais a permitir esta expresión, sí. ¿no? Eh, nada más y nada menos que don Rubén González Búrdalo, sí. sí. que, que fue scout eh, y ahora es sacerdote, está en el seminario menor. Eh, en fin, que, que bueno, pues sí, eh, es, es bonito, ¿no? Eh, el ver cómo os situáis, como tú decías, Sara, en, en distintos en distintos momentos o en distintos mm, partes dentro de la iglesia, ¿no? Uh -huh. que no os podéis limitar a eso. Me ha llamado la atención que dices, eh, el movimiento scout es un movimiento católico, pero hay familias que llevan a sus niños y que... ¿Y qué les atrae a esas familias? ¿Por qué eh, les llama la atención los scouts? ¿O qué contacto tienen con los scouts que digan, oh, pues esto merece la pena? Quizá vuestro amor por la naturaleza, vuestras salidas. Vuestros, estamos viendo ahí imágenes de de, de, de algo de alguna de las marchas o de las salidas que hacéis. ¿Qué, qué les llama la atención a esa gente? Pues, pues yo creo que al final es eh, la originalidad de nuestras actividades. Al final, muchos movimientos pues o sea, no tienen actividades pues tan en el campo, tan, tan distintas, que se alejan tanto pues del solo ir a la parroquia a orar o demás, sino que nosotros vivimos nuestra espiritualidad a través del contacto con la naturaleza y la creación de Dios. Entonces, yo creo que. En una sociedad en la que todo va tan deprisa, vamos siempre de un lado para otro, pues el poder ofrecer a tus hijos esa escapada de todo aquello, pues yo creo que a los padres también les, les llama mucho la atención, porque al final es lo que decía Sara, que es algo que nos forma de forma integral, no solo, uh -huh. pues eso, no solo espiritualmente. Yo creo que un plus, eh, y me vais a permitir como mamá de Scout, eh, que esto lo diga yo, un plus que tenéis es precisamente que, que muchas veces suponéis un oasis. Frente a otras actividades que se les puedan ofrecer. Estamos hartos de centros comerciales, estamos hartos de digitalización, uh -huh. de móviles, de tablets y, y de televisión. Y yo creo que lo que vosotros ofrecéis a nuestros hijos pues, tiene un valor incalculable. A todo esto hay que añadirle que, y, y sé que me estoy saliendo del guión, eh, perdonadme, uh -huh. que, que estáis de moda, Tomás, porque ahora con todo esto de Fratelli Tutti. Eh, con todo este movimiento ecológico, integral y demás, ¿los scouts están más de moda que nunca? ¿O me lo parece a mí? ¿O no? Podría decirse que sí? Bueno, sí. tenemos lista de espera de, de niños que quieren entrar. Eh, de hecho, muchas veces decimos es que no damos abasto. Eh, y por eso también queríamos eh, lanzar pues que si hay algún joven que nos quiera ayudar, ya que dices tú, está de moda, pues es sí. totalmente bienvenido. Cualquier y, ayuda. Claro, porque... Pues eso que tenemos muchos padres que quieren traer a sus hijos, pero también necesitamos gente joven que nos eche una mano, que quiera pues darse a los demás, descubrir a Dios en la naturaleza. Y, ¿Y no es necesario para esa gente que haya seguido un proceso como el que, hayas, el que has seguido tú, Sara. O... Para nada, para nada. No, de hecho en verano hay campamentos de formación, los Cet, que son centros ¿Cómo es. Eh, campamentos escolares de preparación. Sí, <laughs> que los que es una semana en la que nos preparamos para ser jefes. El, es un campamento normal, como harían los niños, pero para jóvenes, para que aprendan a formar a más niños. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, aquí eh, algo que, que sí que apreciamos así a simple vista y que nuestros oyentes, y que yo de verdad pedí a David encarecidamente, es que vinieses uniformados. A mí esto de los uniformes yo creo que es una de las claves, ¿no? Y, y llevo pocos años en, en Scout, o con una niña en Scout, mejor dicho. Eh, ¿Por qué hablarme de la importancia del uniforme que yo creo que trae consigo muchas más cosas? Pues yo creo que más que nada nos identifica a simple vista. Pues puedes decir, mira, estos son scouts. Entonces, eh, esa sería una de las principales razones por, la que, por las que vestir el uniforme. Luego también, pues que nos ayuda a ser austeros, a ser humildes. Porque como ves, pues tampoco es un uniforme que digas tu madre mía, sino que te ayuda a, eso, a ser humilde. Muchas veces. Pues nos puede dar incluso vergüenza, pero es que hay que vestirlo con orgullo, porque es lo que nos identifica. Y, y bueno, pues también representa nuestra progresión. Eh, yo por aquí tengo mi progresión como guía mayor. Hay distinta progresión, como tú decías al principio. Los, lo, los lobatos, los niños, tienen una que les hace ir creciendo. Los adolescentes, otra y los jóvenes, otra. Pues aquí podéis ver mi progresión RS, que estoy a un pasito de hacer mi compromiso. De ya, pues, servir en los Scouts porque encuentro aquí mi camino de, de santidad y porque deseo servir no solo en los Scouts, sino en mi vida diaria. Ese sería mi, mi compromiso. Entonces, bueno, pues el uniforme, como decía. Un el símbolo... uniforme es, es, es importante. En todos vuestros encuentros, eh, bueno, de al, en los primeros quizá no, porque el niño pues tiene que ir y probar y claro, eh, imagínate que faenas y le compras todo y luego no. Pero, pero siempre lo destacáis, uniforme completo y, y todo se supervisa. Y la pañoleta esta que lleváis, pues no se puede llevar de cualquier manera. Yo, mi hija la tiene que dar dos vueltas y no sé qué y tal. Eh, bueno, eh, esto pues yo creo que forma parte también de una disciplina y de una rutina que vosotros cuidáis mucho. Sí. Forma parte de la pedagogía, de formar el carácter de los niños y de los adolescentes, para que no vayan de cualquier manera. ¿no? Y, y eso, que forma el carácter el ir en un uniforme. Uh -huh. Bueno, eh, vu vuelvo al guión, ¿vale? Porque si no, <laughs> esto os rompo ya todos los esquemas, ¿no? Eh, lo hablábamos antes, lo adelantábamos. ¿Qué pensáis que ofrecéis a los más pequeños cuando trabajáis con ellos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajáis? ¿Cuál es vuestra labor? ¿Qué creéis que ofrece el movimiento Scout? Pues si quieres te podemos ir explicando un poco cada etapa, ¿sí? Para profundizar un poco más. Sí que es verdad que no vamos a dar todos los detalles porque es muy complicado. Luego también en la página web se puede ver, como sí. cómo has dicho, está todo muy detallado. Pero, pues, eh, si te parece, empiezo yo con la rama sí. de los niños, que yo, pues, doy un servicio. De hecho, pues, estoy con, con tu hija, Isabel. Sí. Y, y, entonces, eh, yo soy Aquela, que sería la jefa. Llevo siendo Aquela, ya este es mi cuarto año. Y, y bueno, la, la rama de los niños sigue sí, una pedagogía única, que, que se ha creado para, para ellos que se basa en el juego eh, hacemos también un poco de juego de rol yo me llamo Aquela porque nos basamos en el libro de la selva y en todo momento ellas son lobatas son eh, lobos que forman parte de una manada, yo hablo de la rama de las niñas porque sí. estamos diferenciados eh, Tomás por ejemplo está con los niños ahora mm. y, y bueno pues eh, como te decía se basa en el juego que les hace pues a ellas voy a hablar de ellas porque es que me sale solo Sí. Les hace a ellas eh, abrir su corazón muchísimo más para empezar a, a formar lo que, se, lo que es nuestro objetivo, una familia. ¿no? Que ellas se sientan a gusto para desarrollar su propia personalidad, que no, no se sientan forzadas, que muchas veces en el colegio no se sienten cómodas para ser ellas mismas o ellos mismos. Entonces, eh, pues eso, uno de los objetivos principales es crear esa familia para que principalmente en el campamento... Eh, pues puedan desarrollar todas esas mmm, técnicas y, y aprendiz que hemos trabajado a lo largo del año. Porque sí que es cierto que a lo largo del año tenemos actividades los sábados que van preparando a las niñas para el campamento, que es la actividad principal. Entonces, eh, pues, pues eso, <laughs> no sé qué más contar. Sí, no luego me... a mí me llama la atención y ha salido, no sé si a lo mejor es adelantarme, el tema de tu compromiso, ¿no? Eh, sí. Pero yo, por ejemplo, sí que veo que desde pequeños ya están realizando distintos compromisos, o mejor dicho, promesas. Sí. ¿Qué es esto de las promesas? Bueno, pues ha ligado a la progresión que decíamos. Sí. Tenemos un librito, el Mowgli, en el que se divide en, en tres franjas principales: la promesa que, bueno, pues hay una serie de pruebas que las van preparando a ellas para entrar en todo este mundo de la, de la manada, porque claro, tú a un niño le, le empiezas a hablar del libro de la selva y le cuesta un poco entrar, entonces lo primero que se trabaja es la ley, que hay una ley en la manada, el escuchar a, a la vieja loba que, o al viejo lobo, que somos nosotros, eh, aquela, Balú, bagira y no escucharse a sí misma, eso ya empieza a trabajar eh, la generosidad, la obediencia, que es muy importante, Luego también trabajamos, aparte de la obediencia en la manada, la obediencia en casa, porque es coeducación, es trabajar la, eh, el alma de las niñas en, en la manada, en la escuela y en casa, un poco interrelacionado. Uh -huh. eh, entonces, esa promesa es muy importante porque ya para ellas les hace sentir que están dentro. Es como un paso, ellas no se dan cuenta de, de todo lo que vamos trabajando, pero pues eso, se van trabajando virtudes. Luego también está la primera estrella, la segunda estrella. Eh, y entonces lo que les hace es ir creciendo sin que ellas se den cuenta. Ir creciendo en muchos aspectos. En el técnico, con destrezas manuales, hacer nudos, eh, pues lo que la gente piensa normalmente de un scout, ¿no? Hacer construcciones. Eh, luego también eh, a nivel interior, en ser generoso hacer una buena acción diaria. Hay una prueba que es hacer una buena opción, acción diaria y una vez que se la pasan tienen que intentar cumplirla ya todos los días y, y bueno pues eso que hay un montón de pruebas que sí. les ayudan a trabajar esas virtudes y, y a ir en progresión sí. ¿no? uh -huh. bueno y Tomás pues diciendo que preguntando ¿qué, qué ofrecemos yo cuando fui niño recuerdo en la etapa de, de niños pues el vínculo tan fuerte que creé con, con mis amigos dentro de hecho mis, los amigos más cercanos que yo tengo en mi vida los conocí en esta etapa precisamente en una etapa en la que en el colegio, por ejemplo, cuando se juega la pelota, se la pasan entre los mejores. Aquí daba igual quién era el mejor, o sea, nos lo pasábamos bien y ya está. Disfrutábamos un montón. Y después de, de la etapa de, de los niños, viene la etapa de los adolescentes. Que Ana, sí. Bueno, eh, yo estuve durante cinco años prestando servicio en esta etapa de adolescentes, también con las niñas, claro, porque como. O sea, sigue sí. siendo durante todo el proceso eh, diferenciado. Y, o sea, en la compañía que es como lo llamamos, pues sobre todo se trabaja lo que comentabas al principio, el sistema de patrullas. Es decir, que dentro del grupo de todas las niñas que lo forman, ellas se dividen en pequeños subgrupos, que nosotros lo comparamos como pequeñas sociedades, porque al final cada una de las niñas eh, tiene un rol, un puesto de acción, y gracias a esto, cada niña se siente eh, pues en ese pequeño grupo importante, porque pues, eh, es la encargada eh, de enseñar pues o cocina o hay otra que es reportera y otra que es tesorera otra que se encarga más del ámbito pues, de la espiritualidad entonces entre todas ellas se van enseñando unas a otras porque en esta etapa eh, las cosas más importantes que tienen es que el propio joven es quien enseña al joven o sea se enseñan entre ellos y claro para eso tú primero tienes que tener un nivel y una formación que puedas ofrecer a los demás entonces pues al final se retroalimentan entre ellas y es eh, pues en la rama verde que es como se llama este, esta uh -huh. etapa lo más significativo y también tiene su propia progresión. al igual que en la manada tiene una promesa que bueno pues es ya una insignia de metal como más de una ceremonia que se promete ante dios ante el resto de, de, de los participantes de la compañía y, y es como un paso más para entrar pues, en esta gran hermandad que es como un poco el inicio ya de tu camino de esta entidad ya desde los 12 años y, y nada y luego pues igual tenemos un libro de pruebas que se divide en diferentes ámbitos y pues eso se enfoca ya o sea, a nivel personal pero también a nivel técnico y pues nada van pasando por las diferentes etapas hasta que pues, pues uh -huh. ya pues culminan ¿Y es complicado mantener a las niñas <coughs> en Scout? Por ejemplo cuando llegan a la adolescencia lo vemos en, en los procesos de iniciación cristiana ¿no? Muchos Sacerdotes nos cuentan y, y lo vemos nosotros en las parroquias. Mm. Es que, eh, que, bueno, pues una vez pasada la catequesis de comunión, muchos se van. Eh, a la confirmación llegan cuatro, pero es que luego ya, pues permanecer es muy complicado. A vosotros os pasa algo parecido? A ver, sí, nos pasa un poco, pero sí que es verdad que algo muy importante es lo que comentaba Tomás. O sea, a mí al final también, para mí ir a las actividades de los sábados también es estar con mis amigos y además es algo que me está formando y que puedo dar un servicio con ello. Entonces, pues al final es como a ti te, mm, te cale en tu vida y tu estilo de vida que tú quieras tener. Entonces, hay muchas realidades en la iglesia, y pues no todas están hechas para todo el mundo. Yo creo que, precisamente, Guías de Europa es uno de esos ejemplos, que si te gusta mucho, pues vas a estar súper contento, pero pues si no, pues necesitas un compromiso y, y una disciplina que hablábamos uh -huh. al principio, que, pues, que a lo mejor te hace abandonar un poco antes de tiempo. Salían imágenes ahora eh, de mmm, chicas, me parecía que eran chicas montando el campamento, y lo habéis citado, ¿no? Digamos que la actividad culmen es el campamento, ¿no? Uh -huh. sí. 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 El campamento es en verano, habladme del campamento para los que no, no lo conozcan. Y ese campamento entiendo que era en Samos, años sí. anteriores, uh -huh. ¿no? Sí, creo que es, no me he fijado, pero sí. Eh, pues el campamento, bueno, el de los niños dura una semana y el de los adolescentes dura dos. Porque ya uh -huh. es más, eh, pues eso, mm, estar más en contacto con la naturaleza, vivir más ese sistema de patrullas, que al final una semana se queda un poco corto para, para un adolescente. Eh, entonces, pues el campamento es la actividad. La gran actividad. Claro, ¿no? es la. Si, si no vas al campamento, lo notas cuando empieza luego el curso, porque haces familia. Al final tienes que estar viviendo con la gente que te rodea durante una o dos semanas. Yo recuerdo que cuando era guía, cuando era adolescente, es que me encantaban los campamentos porque volvías renovado. Además, es que te hacía salir de ti mismo. Porque, bueno, es que una de las cosas que trabajamos también es la austeridad. Dormimos en tienda de campaña, nos duchamos en, en el río. Eh, entonces, te hace salir de ti mismo también, pues eso, fregamos en el, en el río con barreños. Y, y yo recuerdo siempre que llego de, eh, del campamento a casa, es que me sale solo fregar los platos o como que sales mucho de ti mismo. Entonces, porque es el culmen de la actividad anual porque al final es donde más se ven los frutos de lo que has trabajado claro eh, es donde pues sí donde más eh, se profundiza uh -huh. bueno ya para ir terminando quiero que me contéis cómo y cuándo llegáis cada uno de vosotros a scout desde pequeños qué ha supuesto en vuestras vidas eh, yo, yo como jóvenes laicos entré cuando era niño ya desde los 7-8 sí. años y lo que más me sorprendió fue eso, entrar y ver que todos los niños se lo pasaban genial y yo, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo disfrutaban tanto? Y bueno, pues a medida que seguí, 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 me di cuenta de que es lo mío y que me encantaba. Y en los campamentos, yo me acuerdo que hemos estado hablando, pues no es que sea, o sea, si llueve, pues te mojas, o sea, al fin y al cabo tienes que afrontarlo. Y eso te hace, te hace mucho, pues eso, te hace mejorar mucho, te hace asumir responsabilidades y eso a mí es algo que me ayudó muchísimo y, y eso pues a mí personalmente el, los scouts es un además de un camino de espiritualidad es un camino para desarrollar talentos para desarrollarte como persona integral por ejemplo eh, yo era una persona muy tímida y gracias a los scouts pues distintas actividades veladas por la noche en los campamentos hoy estás aquí sí por ejemplo, por ejemplo. pues eh, conseguí salir de mí mismo, ¿no? o sea, es los, los scouts te sacan y a mí pues eso, yo llegué en un proceso y me ha hecho vamos, mejorar un montón. Mm -hmm. Qué bueno. Yo igual comencé con ocho añitos en la manada y, y pues nada, pues fui pasando por todas las diferentes etapas y bueno pues hoy en día pues es que en mi camino de santidad al final es lo que comentábamos, es un estilo de vida que a mí pues me permite pues cultivar mi fe. Y, y pues nada, espero seguir aquí mucho más tiempo y poder seguir haciendo tanto bien al resto de niños como a mí en su momento me, me hizo estar. Entonces, pues uh -huh. un poco. ¿Y Sara? También yo entré de pequeña. Por mi prima, una de mis primas, que bueno, de mi familia hemos estado bastantes en los scouts y seguimos estando. Entonces, yo entré con 10 años y, y bueno, pues la verdad es que la etapa que a mí más me ha gustado y me ha marcado creo que ha sido la de Rama Verde, la de los adolescentes porque es que tengo tantos buenos recuerdos, es que recuerdo, pues es una familia pequeñita allí, eh, pues nuestra patrulla, nuestro grupito, vivir tantas aventuras, yo además que he sido una niña muy inquieta, ahora me veo muy tranquilita, pero <laughs> siempre digo, yo creo que hoy en día de niña me hubiesen diagnosticado hiperactividad, porque es que mi padre siempre dice que me veía en tres sitios a la vez, y yo veo que los scouts han sido un espacio de desfogar mucho, eh, donde yo... Eh, pues he podido eh, subirme a los árboles. Es que, pues, eso que he podido ser un, una niña sí. salvaje, ¿no? Sí. Que a mí, al final, eh, pues, es lo que, que me ha encantado: hacer una ruta, subirte a la montaña. Que luego también, pues, me gusta mucho actividades urbanas. Eh, pero es que me, me gusta mucho el campo. Uh -huh. Y. Y, y nada, y ahora como jefa pues también he visto, porque esto claro, tú no lo ves hasta que ya te lo explican, es algo que te lo dan y tú no te enteras, toda la, la pedagogía. Y ahora veo que me ha ayudado a, a ser quien soy porque eh, te ayuda a educar las virtudes y, y es que pues eso, que no, no sería quien soy uh -huh. y entregarte también. Ahora bueno. pues la, vivo la entrega mucho, el entregarme a las niñas. 22 años, 20 más o menos, 22, tal. Sí. Eh, luego hay una progresión, luego os, os mantenéis en Scout, o sea, esto no acaba con... ¿no? Sí, después de la etapa de adolescentes comienza una nueva, la de etapa de equipo piloto, que decimos rama roja, en la cual, bueno, pues estás en un momento de tu vida en el que con 17 y 18 años tienes que tomar decisiones, eh, pues eso, tienes que ya saber quién eres y con tu equipo, con tu clan profundizas sobre temas, sobre qué es tu vocación social, qué es tu vocación espiritual y ya cambia mucho esta etapa porque en las anteriores etapas tienes un jefe, tienes a Kela, tienes al jefe de, de tropa, pero en esta etapa eres tú tu jefe, eres tú quien asume tus responsabilidades, quien se ocupa de ti mismo y pues eso te hace eh, madurar mucho y ya pues después de esta etapa comienzas ya si sí, eh, decides hacer un servicio. Que en este caso, pues yo justo este año he acabado esta etapa de, de, de piloto, como te he dicho, y he comenzado a servir con los niños en la manada, como Bagira. Uh -huh. Y una vez que ya pasas a hacer un servicio... O sea, nosotros seguimos teniendo también nuestra claro. propia formación, nosotros seguimos teniendo nuestras actividades los losados, solo de los mayores, solo de los jefes sí. que se llaman los interjefes, eh, luego pues alguna ruta en verano. Entonces, nosotros seguimos con nuestra formación y al final el servicio es como una consecuencia de, esa, de, de ese estilo de vida que tú has decidido. Uh -huh. O sea, uh -huh. no es solo el servicio lo que nosotros ahora estamos viviendo, sino también nuestro crecimiento. Nuestra formación claro. y un crecimiento estupendo. Eh, bueno, han aparecido los rótulos de, de la web, ahí están, de dónde os encontré. Encontramos en Toledo, pero hay algo que es importante matizar que yo se lo he oído a, a Sara, a Kela, en alguna ocasión, y es que no hay que quemar etapas. Que a lo mejor nos están viendo ahora y dicen: Ay, mi niña de 5 años, a scout, pero quizás no sea la edad más apropiada, eh, porque todo tiene un, una edad, ¿no? Sara, esto te lo he oído a ti muchísimo. Sí, eh, los scouts, la edad de inicio es a los 8 años, porque, bueno, pues tú estás en la manada 4 años, si estás más, hay veces que ha entrado alguien un poquito más pequeño y ya cuando está en su quinto año se nota que está un poco cansada de pues, tanto juego, tanta familia feliz, porque lo que necesita es pasar ya a um, un poquito más de responsabilidad, que es que te lo piden las propias niñas. Entonces, lo has dicho muy bien, no hay que quemar etapas, hay que vivir todo en su momento, porque es donde más se aprovecha y más se vive. Uh -huh. Estupendo. Eh, a curso empezado, aún así la gente puede llamaros, puede ponerse en contacto con vosotros los papás que nos estén escuchando y que quieran eh, pues llevar a alguno de sus de sus niños con vosotros o algún joven Sí, sí. siempre será os, bienvenido que os quiera echar una mano, ¿verdad? Que sí en esto sí. en este llamamiento que habéis hecho antes para bueno pues para formar parte de esta gran familia que sois que sois vosotros los scouts de Toledo. Muchísimas gracias, Sara, qué te voy a decir, Que gracias, Tomás, Sana, un gracias. placer, muchísimas qué gracias por estar gracias. con nosotros. Y a ustedes, gracias por su compañía, gracias por su atención y hasta la semana que viene.